Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy día es un día especial para mí, muy importante, porque es el cumpleaños de una personita a quien adoro, de uno de mis amores. Mi nietecita Natalie Sofía cumple años hoy día, y entonces decidí así de forma apresurada, porque no está como ese día de semana, ella va a la escuela, pero le hice un bizcocho de naranja. Mire, me salió muy esponjosito y bonito. Ya les traeré la receta después. No tuve tiempo de hacer el video porque todo ha sido rápido. Pero les voy a mostrar cómo lo voy a decorar hoy día. Entonces, lo voy a decorar con una crema chantilly. Que acá tengo la crema de leche. Tengo el azúcar molido o azúcar impalpable. Que yo le pongo el azúcar impalpable porque como le da más cuerpo y consistencia a mi crema. Y también lo voy a decorar con unas fresas que tengo que tenía en el refrigerador. Y tengo unas arándanos. Que también voy a ver cómo lo hago. Entonces les voy a mostrar cómo voy a hacer la crema chantilly. Bueno, aquí tengo crema de leche. Es como dos tazas de crema de leche. Voy a echarle un poquito más porque como dos tazas y media. Yo creo que con eso es suficiente. Entonces ahora voy a batir la leche. Voy a batir la crema. Voy a hacer la crema para decorarla. Yo la hago de esta manera. Primero. Bueno, cuando la crema que estoy batiendo, empiezo a batirla como a una velocidad mediana y después le aumento, cuando ya va tomando consistencia, le aumento la velocidad. Cuando ya está media, que ya tiene, mire, un poquito de cuerpo, le voy a agregar el azúcar. Yo el azúcar se lo echo al ojo, yo nunca uso medidas, todo lo hago al ojo. Mire, una bien llena, dos, tres, cuatro. No me gusta la... Yo detesto comer un pastel que la decoración esté tan dulce que no me entra, muy empalagoso. A mí no me gusta tan dulce, me gusta... Ya está en su punto. No hay que batir la crema cuando mucho tiempo, porque cuando usted ve que se quiere volver como grasosa, como mantequilla, pare, porque no... Hasta ahí ya no le dé más batidora. Miren, ya quedó consistente. Con esto podemos decorar. Ya quedó listo. Está listo para bañarlo. Y lo que yo hago, yo no soy experta en repostería, pero esta es la forma en que yo hago mis queques. Yo hago para toda mi familia. Soy de hace muchos años, desde que era muy jovencita, soy la que hago los cakes para la familia. Mis hermanas también hacen unos cakes muy ricos. Mis hermanas saben cocinar delicioso. Son expertas, más expertas que yo. Bueno, mis amigos, aquí estoy tratando de terminar de hacer el baño del bizcocho. Bueno, mis amigos, ya bañé el bizcocho y ahora voy a, con mi decorador y una boquilla como de rosita, voy a hacerle aquí una decoración para... Después ponerle la fresa. Le estoy haciendo solamente algo sencillo, nada espectacular. Otros años le he puesto un montón de adornos y usted puede decorar esto con pocos ingredientes. Lo más importante es tener la crema, un poquito, una fruta, puede picarle duraznos, peras, lo que usted tenga a la mano. Bueno, mis amigos, ya terminé de hacer los bordes de abajo y de arriba. Ahora lo que voy a hacer es cortar unas fresitas y tratar de adornarlo. Voy a ponerle unas fresas encima y unos arándanos. Bueno, vamos a ver cómo va quedando. Bueno, mis amigos, aquí vamos a hacerle como una flor grande. Voy a coger los pétalos más grandes e írselo poniendo alrededor.
tratando de que así al ojo que vayan mezclándose en línea para que no sea, se vea fuera de lugar, para que se vea centrado. Yo corté en rodajas la fresa. Entonces, la segunda vuelta la vamos a poner intercalada. Así. Van poniendo así para que queden como intercaladas. Inventando. Hay que inventar, hay que tener, sobre todo que no he podido salir a hacer compras y es todo lo que tenía en el refrigerador. Yo decía, Dios mío, ¿ahora qué le pongo? No le he comprado ninguna cosita para decorar. Pero bueno, ya encontré fruta en el refrigerador y yo dije, eso mismo le voy a poner. Bueno, como ya les dije, los pétalos los van intercalando. Lo van intercalando como que si fuera una flor. Entonces yo lo que hago al final, le voy a poner los arándanos en el centro para que parezcan las semillitas de la flor. Solo lleno el huequito que queda, lo lleno de arándanos. Y ahí quedó. Bueno, no quedó tan mal. Yo estaba preocupada que no sabía qué ponerle. Mire cómo quedó. Ahora, para que quede un poquito más graciosa, para que quede más graciosa, le voy a poner un arándano así abajo. Así. Hay que ingeniárselas a veces con lo que uno tiene en la mano para salir del apuro. Pero bueno, es que yo les quería compartir esto. Uno nunca sabe cuando uno necesita crear un pastelito, un bizcocho y tener la idea de cómo decorarlo o adornarlo con lo que se tenga en el refrigerador. Y miren, ya quedó. Este es el pastel de Natalia Sofía. Bueno, mis amigos, ya el pastel de Natalia Sofía quedó terminado. Ahora solo le pongo unas velitas y apagarle su velita esta noche. Miren cómo quedó. Si pueden ver, salí del apuro. Bueno, otro día voy a venir para hacerles el bizcocho de naranja. Me salió esponjoso, fácil de hacer y es delicioso. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy día, lo que quería compartir con ustedes. Le doy gracias por seguirme, gracias por compartir mis videos y a todos mis amigos de YouTube, compartan, suscríbanse y pónganme en like. Y a ustedes, mis amigos de Facebook, déjenme decirles que les doy muchas gracias también por seguir compartiendo mis videos, por ponerme un me gusta y los veo la próxima vez. Que mi Dios los bendiga con muchas cosas maravillosas en su vida y me despido con un abrazo, con un fuerte abrazo, con mucho amor. Happy birthday.